But I needed the sparkly stilettos to go out, and I need the sparkly stilettos when I stay in, and I need the corky wedgie. Hola, soy Laura Sánchez, y bueno, como pueden ver en este video, estoy súper diferente. Tengo una peluca, tengo maquillaje diferente, tengo unas grandes boobies. Porque estoy participando del countdown de la nueva película de Sofía Vergara, que se llama Hot Pursuit. Esta película ella la está protagonizando junto a Reese Witherspoon. Ellas son dos actrices muy muy talentosas y bueno, obviamente apoyando a Sofía porque es colombiana. Entonces decidí hacer un look inspirado en la película. Quise hacer como un look que me hiciera parecer más a Sofía en vez de hacerme un maquillaje inspirado en Sofía, porque obviamente soy muy diferente a ella y somos muy diferentes y me voy a ver muy diferente. Primero, yo soy como súper chiquita, chiquita, pálida, o como diría Sofía, la chiquitica, simplona. Entonces quise como hacer como una mini transformación, acentuando como las facciones más representativas del look de Sofía Vergara. Estoy muy emocionada por hacer este tipo de maquillaje, y sobre todo porque tiene que ver con Sofía Vergara, que es una mujer que admiro muchísimo, y nuevamente pues es un orgullo muy grande para Colombia. Pero bueno, entonces espero que les guste este maquillaje, y la razón por la que no me estoy moviendo tanto cuando hablo es porque en este ángulo se ve más parecido. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a aplicar una base, unos 2 o 3 o 4 tonos más oscuros que mi piel. Depende de qué tan pálidos sean ustedes. Yo me voy a poner esta para que me vea como mi piel bronceada y latina, como la tiene Sofía, porque yo soy como gris, la verdad. Entonces bueno, voy a poner esto, no olviden bajarlo hacia el cuello para que no se vaya a ver la cara diferente al cuello. Vamos a empezar a definir las cejas. Voy a usar un lápiz blanco debajo de las cejas como para iluminar el huesito de la ceja y que vaya a quedar más definido. Y con mi pomada Anastasia Beverly Hills voy a empezar a crear la forma de las cejas de Sofía. Ella tiene las cejas un poco más cerca de la nariz de las que yo las tengo, y son más gruesas y grandes. Entonces tengo que empezar a crear esta forma. También el arco de la ceja no lo hagan tan triangular, como tan angular. Háganlo un poco más redondeado, que así es como ella los tiene, por ejemplo, en la película. Voy a empezar a definirlas, y cuando creo una línea de abajo como recta, lo empiezo a difuminar hacia arriba con el cepillito para que parezcan pelitos. Ahora con el corrector voy a ir alrededor de las cejas a darle más definición y que vayan a quedar un poco más marcaditas las cejas. Arriba también, para limpiar cualquier cosa que haya salido. Ahora voy a empezar con un color oscuro, como con un corrector oscuro, que sería con lo que marcaría los contornos. Voy a empezar a crear la forma de los ojos de Sofía y de la nariz. Entonces acabo con el tabique es súper delgadito arriba y como que va conectándose con las cejas. La puntita también va respingada, entonces hacemos una línea debajo de la punta para que la nariz se vea más levantadita. Y también arriba para que se defina un poco más la punta. Recuerden que todo esto es sombra, luz, contorno, cosas que ya les he enseñado varias veces, sino que acá lo estoy haciendo un poco más exagerado porque este maquillaje es como más de caracterización. No vayan a salir en la calle así, porque como les digo, estoy haciendo una caracterización, entonces todo va a ser súper fuerte y marcado. Vamos a empezar a marcar también los lados de la nariz. Eso es difícil de explicar, decirles cómo. Simplemente les digo que estoy siguiendo una foto de Sofía en donde puedo ver las sombras y las luces. Entonces con maquillaje voy creando más fuerte estas sombras y estas luces para crear como la forma de la nariz de ella, o los ojos, o la nariz. Acá estoy haciendo ahora los pómulos. Voy a aplicar un poco de mi contorno debajo de los pómulos para que se vean más marcados. Sofía tiene los pómulos bien marcados y la parte de abajo de la cara delgadita. Mi cara es bien redonda, entonces necesito bastante contorno. Voy a marcar también ahora el mentón. Voy a empezar a hacer las rayitas a los lados y en la sien también para que mi cara, mi cabeza, se vea un poco más delgada. Vamos a empezar a definir los pómulos. Voy a juntarlos con la sien, y para los ojos voy a empezar a crear un nuevo párpado móvil. Si se dan cuenta, mi párpado móvil va más abajito. Yo con esta línea estoy creando uno nuevo, y como estoy usando una sombra café, simplemente estoy haciendo como una guía, como no algo tan fuerte, y voy a mantenerlo así por un tiempito mientras voy difuminando. Hago lo mismo al otro lado del ojo, y yo sé que se ve un poco raro, pero ya con el resto del maquillaje se va a ver un poco más normal. Ahora con un corrector voy a tapar mis ojeras y voy a empezar a iluminar en cualquier parte del rostro donde Sofía tenga más iluminación o donde le llegue más luz. Acá estoy empezando a crear como unas rayitas que ya tiene como cerca al lagrimal, que es como lo que le define la forma de sus ojos. Recuerden que estos detallitos son los que son más importantes, porque si uno no los tiene, pues uno no se va a ver ni parecido. Voy a empezar ahora a definir un poco también las líneas que bajan como desde el pómulo y que suben desde el mentón. En mi párpado móvil nuevo que me he creado, voy a empezar a poner un poco de sombra, y esta sombra es como un tono doradito, rosado.
Y en el contorno voy a poner un color súper neutro. Esto simplemente como creando la forma de los ojos de Sofía. Ahora con delineado líquido negro voy a marcar muy bien ese párpado nuevo para que parezca de hecho una raya o una línea de mis ojos. Esto va a hacer que sea más fuerte esa línea del párpado nuevo que la de mi párpado natural para que destaque mucho más el párpado nuevo. Voy a usar la sombra que usé como doradita rosada en la parte de abajo de las pestañas y voy a poner sombra blanca en el párpado móvil. En el párpado móvil, no, sino en el párpado de arriba, que fue como el párpado nuevo que creamos para que se vea más real. Voy a empezar a extender una colita con sombra café oscura para crear como esa forma sexy de ojito de gato que tiene Sofía, como para extender un poco más los ojos. Ahora con un delineador líquido negro, como pueden ver acá, estoy delineando mis pestañas para que se vean más definidas y gruesas, pero no voy a llevarlo completamente hacia adentro porque quiero que se vea natural. Simplemente lo llevo hasta la mitad y aplico ahora unas pestañas postizas porque Sofía tiene pestañotas, entonces vamos a ver ese efecto. Vamos a poner pestañina para mezclar las pestañas reales con las postizas y no puede faltar una peluca. Esta fue la más parecida que encontré al pelo de Sofía en la película. Y la peluca, como está a los lados de la cara, me va a ayudar como a dar más sombra hacia los lados de la cara para que mi cara sea más delgada y yo pueda ver qué más necesito marcar. Voy a definir un poco más la línea de los ojos, las pestañas de abajo con sombra café oscura y ahora voy a empezar a crear los labios. Los labios de Sofía y los míos no son tan diferentes, lo único es que, por ejemplo, el labio de arriba es un poco más largo que el mío. Entonces acá estoy haciendo mis labios normales con un labial más parecido que encontré. Voy a aplicar rubor, también uno se lo pone Sofía, y acá vuelvo a los labios y voy como a extender un poquito el labio de arriba. Si se dan cuenta, acá ya lo hice como un poco más largo que el labio de abajo, que es como los tiene Sofía. Voy a empezar a marcar un poco más los pómulos, los ojos, cualquier cosa que nos haya faltado, cualquier detallito. Y el detallito más importante son las boobies también. Voy a marcar como el contorno que se forma cuando uno pone las boobies juntas, y las boobies así las logré con un brasier push-up. Y este es el look final. ¡Tarán! Bueno, ese fue todo el tutorial, espero que les haya gustado muchísimo el video. Déjenme saber en los comentarios si quieren que hagamos transformaciones de alguna otra actriz o cantante o famoso, lo que quieran. En la parte de abajo de este video les voy a dejar la información sobre la película, cuándo sale y todo eso. Les voy a dejar acá una foto mía, una foto de Sofía, para que comparen. La verdad, en foto se ve como más chévere porque uno puede como poner la cámara y el ángulo y las pubis. Y... los quiero muchísimo y les mando un beso muy grande. ¡Chao! What I'm about to say cannot leave this room. Do you know who Vicente Cortez is? Yes, he is the top lieutenant in the cartel. He is known as the Bank of Bogota, the Tender Tender, the Lender Lender, the Money Launderer, El Chapo, the Pork Chop, Machuelo. Okay. Tomorrow morning, you will escort our witness to Dallas so she can testify against Cortez. Mrs. Riva, we have got to get going. Look at you, you're teeny tiny. You're like a little dog that I can put in my purse. But Cortez has killed every witness we've had. You're in danger, ma'am. Everything's gonna be fine. What about my husband? You can't stop it. Everything but your husband's gonna be fine. You don't have to like me, but I'm the best chance you have at surviving. What the hell is that white stuff? Thank you, Father. I should call the police. No, I am the friggin' police. Don't you see? You're free to go. But I totaled your car. I said you're free to go! This accident's gonna be all jacked up. We have been set up, shot at, and hunted down. Officer Cooper stands at 4 feet, 11 inches. Oh, come on. The other suspect, a 45-year-old Latina woman. 45? My madre. We need a couple hours to lay low. Now, can you help us with that? I kind of like your smile. You do not know anything about me. I have seen your underwear. I like a lot of coverage. It's no underwear, that's a diaper. I know everything I need to know. They tried to seduce me with some lesbian stuff. I am her lover. Ooh la la. But I'm a Christian, so I wasn't interested in that. Mandy. Whoa, hey. Penis. Oh my God. Penis. I'm gonna get. Officer Cooper is 4 feet 9 inches. I am 5 foot two. Traveling with a 15-year-old suspect. 15. Find them now. Car right now, they're gonna kill us both. Follow my lead. Mrs. Riva is having some problems with some lady business. Can't she just hold it? No, you see, once a month, my uterus sheds its lining. So that the eggs descend into the... Oh my God! Bang, bang, bang.
le ve la hora de verte tras las rejas. You speak Spanish. Cállate tu boca. Gringa chiquitica. Tu boca muy gorda. Simplona.